Bueno, esto va a ser 22, 23 y 24 de febrero. Bueno, son tres jornadas, así que, bueno, vienen chicos de 16 provincias, vienen de Brasil, Uruguay, y bueno, va a haber show de suspensión, va a haber peleas medievales, va a haber peluqueros en vivo el día sábado, y bueno, y va a haber mucho más, lo que es cerveza artesanal, local, bandas en vivo también, que son locales, tanto como de Córdoba, y bueno, la mejor onda, que ya tenemos a los chicos que están recién llegando de las provincias vecinas también. ¿Cómo surgió esta idea? Esto surgió hace unos 10 meses más o menos con mi mujer, y bueno, lo pusimos más o menos a ver cómo íbamos a realizarlo, y de ahí se empezó a hacer cada vez más grande y se lo fue un poco de las manos y bueno, terminamos acá en lo que es Kiosk. ¿Son de Carlos Paz ustedes? No, yo soy del sur y mi mujer de Buenos Aires, vivimos acá hace 2 años. Bien, ¿y les pareció un buen lugar para hacer? Sí, la verdad que sí, es algo muy emblemático del lugar, es algo como que si no viniste a Carlos Paz, no conociste Kiosk. Germán, recordemos bien, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieren llegarse, cobran entrada y en qué horario? El día viernes va a estar siendo de 12 a 2 de la mañana, el día sábado de 10 de la mañana a 2 de la mañana y día domingo igual. Las entradas salen 100 pesos por día, sino el bono para los 3 días, 200 pesos. ¿Qué tal? Sí, correcto. Soy Flecha, soy de Buenos Aires. Somos los encargados de organizar los shows de los 3 días del evento. O sea, cada show es diferente. Uno se llama Hydra Suspension Team, que es el que se genera el día domingo, que es algo ya más de faquirista, algo mucho más como un freak show o algo más impresionante. Y los otros dos se llaman Sanctum Body Rituals, donde trabajamos con nuestra compañera, una estrella, ahora la van a conocer, que se dedica ya a algo mucho más artístico, muy femenino, con ataduras en el cuerpo. Son diferentes los 3 días. Y la verdad que, bueno, es algo distinto, ¿viste? No es algo normal de ver, pero nada, a la gente le gusta. Tenemos un show preparado para el día domingo muy grande y nada, va a estar muy bueno. Viernes van a hacer un show ellos de lo que es Shibari. Bien. El sábado va a hacer un show de Shibari con suspensión y el domingo va a ser el show de suspensión corporal, que abarca faquirismo y un montón de cosas más. Bien. Bueno, las mujeres presentes en esta expo, totalmente. ¿No? Totalmente, sí, totalmente. Acá estamos para dar un buen show. Soy Abril de Buenos Aires, trabajo con los chicos, con Igre y con Sanctum. Y bueno, vinimos para laburar, a mí me toca los 3 días, así que bueno, están todos más que invitados. Este es algo que predominan más los hombres, ¿no? ¿Cómo te sentís vos? ¿Te sentís incluida? ¿El resto de las mujeres también? Sí, es cierto que la verdad que es un ambiente en donde predominan los hombres, pero bueno, yo me siento recontra recómoda porque trabajo con mis compas que me hacen sentir re bien y me respetan mucho, así que eso está re bueno.